Un cordial saludo desde las sabanas de Pedro, corregimiento ubicado en el municipio de Los Palmitos, a 25 kilómetros de la capital del departamento de Sucre, Sincelejo. Tenemos hoy en el canal Comunicación, Territorio y Resistencia a José Macareno Acosta. Voy a permitirme hacer lectura de algunos de sus datos biográficos, de su vida, de sus luchas. 67 años, desde muy joven, perteneció a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, desde los 16 años, o sea, tiene más de 57 años en la lucha campesina. Y los hemos invitado para que en el día de hoy, desde el territorio, desde acá, desde su terreno, desde lo que ha sido su causa de vida, porque además se autorreconoce como campesino, nos cuente la historia de esas luchas, de ese contexto, de esos años 60, 80, cuando se dieron esas luchas por la tierra del campesinado de la región Caribe colombiana. Son más de 55 años, señor José. Yo le agradezco muchísimo. Para nosotros es un honor estar en el territorio. Y vamos a empezar primero por definirse. ¿Quién es José Macareno? ¿Qué ha sido de su vida? Contextualícenos un poco de manera directa su biografía, por favor. Bueno, José Macareno Acosta nace en el municipio de San Juan de Betulia, departamento de Sucre. De muy pequeño fue con su padre y su madre al corregimiento de Sabanas de Pedro, ya en el municipio de Los Palmitos. Desde allí, pues, a muy temprana edad, su papá fallece y, bueno, queda en poder de su mamá. En esa época, pues, se vivía épocas muy aciagas en el campo, y especialmente en Sabanas de Pedro, en la medida en que hay una superconcentración de la tierra, de la propiedad de la tierra, y los campesinos les quedaban dos opciones: o irse a Venezuela o tratar de competir por la poca mano de obra y la generación de ingresos que le prestaban las ganaderías extensivas que existían en ese momento en la región. Entonces, al no haber producción ni productividad de alimentos, era muy difícil la situación. En ese contexto nació José Macareno y a muy temprana edad se dedica, pues, a escuchar de estas necesidades, y al poco tiempo, pues, llegan otros aires de contextos internacionales, como fue el tema de la Revolución Cubana, el tema de lo que sucede en Punta del Este, Uruguay, a raíz de lo que plantea el gobierno norteamericano para contener lo que fue precisamente esa Revolución Cubana en Colombia. Y ahí nace, pues, programas que fueron hechos para mitigar, por una parte, el hambre, pero también mitigar lo que se presumía vendría para Latinoamérica una vez sucedió lo cubano. Entonces, en ese contexto, y en ese contexto surge precisamente el tema de lo que fue la reforma agraria promovida por el doctor Carlos Lleras Restrepo. Y bueno, empecé a escuchar desde la escuela un profesor de Barranquilla que decía, pues, aquí va a venir una reforma agraria, aquí va a haber, se le van a entregar tierras, se le van a entregar viviendas, una serie de cosas a los campesinos. Bueno, en ese contexto nació José Macareno. Señor José, las luchas de los 60-80 para delimitar ese periodo inicialmente, ¿cómo eran? ¿Cómo las podía describir? ¿Cómo las puede describir? Bueno, hay que identificar que esas primeras luchas surgen, como le dije, se crea en el año 1962 lo que fue la ley de usuarios campesinos, pero que se quedó ahí como eso, hasta los años 68, que a raíz de los incumplimientos que se dan de la aplicación de esa norma,
Voy a poner un caso, por ejemplo, en la región de donde yo soy, únicamente se adquirieron dos fincas para entregárselas a campesinos. Una se llama Membrillal en la jurisdicción del municipio de Los Palmitos, otra es aquí en Atillo, también en jurisdicción del municipio de Los Palmitos. Pero el resto nos quedamos esperando que se siguieran adquiriendo y titulando tierra, pero eso no ocurrió. En ese contexto surge entonces lo que se llamó en la ley, ya en el gobierno de Carlos Hierro Restrepo, al final de ese gobierno, lo que se llamó la conformación de un grupo de personas, entre ellas Francisco Barrio, oriundo del municipio de San Juan de Betulia, que fue el único sucreño que quedó en el marco o dentro de esos grupos de personas que fueron elegidas por el presidente Carlos Hierro Restrepo para hacer la promoción de lo que sería la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en todo el país. Entonces, recuerdo pues que en ese momento empiezan a darse reuniones, muchas reuniones, se configura la primera Asociación de Usuarios Campesinos, que fue precisamente en el municipio de Los Palmitos, luego la de San Juan de Betulia y en el tercer lugar la de San Pedro Sucre. En ese contexto yo iba me asomaba a esas reuniones donde se hablaba de que si no, que ahora sí venía la reforma, que ya en última se iba configurando algo así como una idea de que si no nos compran como le compraron a los de Membrillal, nosotros tendremos que hacer la se le llamaban invasiones, luego le llamamos pues recuperaciones de tierra. Entonces en ese contexto empezamos a vivir el año 68. Ya en el año 70 ya se empezó a configurar la ANUP como algo independiente. Yo recuerdo que en ese momento me eligen como presidente del Comité de Usuarios Infantil, o jóvenes, o de jóvenes en ese momento. Entonces ahí empieza mi vida en todo este ajetreo. Entonces al año 72, que el 21 de febrero, que ya nosotros lo identificábamos como el Día del Campesino inicialmente, se dan las 800 tomas de tierra al unísono en todo el país. En todo el país. Ya yo fui a esa corta edad, pues también con los más mayores, a recuperar una hacienda que se llamaba El Canime. Era una hacienda de un señor abogado político de aquí, de este municipio, del municipio de Corozal, que tenía sus fincas por allá, varias. Entonces, en ese momento, ahí arrancó mi vida con ellos. ¿Cuál fue la relación en ese contexto de la reforma agraria? ¿Cómo podríamos describir ese impacto de la reforma agraria en ese contexto? Bueno, el impacto que se da es, primero que todo, la ruptura de unos hitos. Por ejemplo, en el que no solamente se empieza a romper ese tema de la relación entre el jornalero y el señor dueño de la tierra. Cambia la situación en la medida en que en algunas veces, de hecho, la toma de la finca se convertía pues ya en algo en poder del campesinado, ¿verdad? Y luego llegó el Instituto de la Reforma Agraria, INCORA, en ese momento, y adquiría esos predios. Entonces, aquí se da un desequilibrio en lo que anteriormente estaba estatuido. Y algo significativo aquí es que no solamente se da el tema de la ruptura entre ese hito de terrateniente campesino, sino que habían ligado a esto, a estas relaciones de poder, habían otras cosas. Por ejemplo, hasta ese momento se vivían situaciones, por ejemplo, como el derecho de pernada, que ustedes saben que es entre los dueños de la tierra y las hijas de los campesinos. Y en relación con el Estado, la autoridad, la imposición del Estado en esa tensión con las personas que recuperaban estratégicamente también tierras, ¿cómo eran esas experiencias de enfrentamiento? La que yo viví inicialmente, los años 68 hasta el año 72, no eran tan abruptas, no eran tan, ¿cómo le digo yo? Como existieron después o en estos momentos, ¿no? Eran
Se conversaba con los líderes, con los agentes de policía. Se podía decir, hagan esto, hagan lo otro. O sea, se conversaba en ese momento, sí, pero no llegaban como a atropellar a los campesinos como sucedió después del año 72 en adelante, que ya no solamente llegaban, no conversaban, sino que iban pues a desalojar por la fuerza. En los primeros, o sea, yo que lo viví en los primeros momentos no fue así, no fue así. Bien, y hubo casos, por ejemplo, de que se llevasen presos a algunos campesinos por estar allí, o sea, en ese periodo. Sí, en ese periodo, en algunas, por lo menos en mi corregimiento no se dio, pero en los corregimientos de alrededor sí se dieron algunas cosas. ¿Y por qué? ¿Cuál era el argumento para detenerlos? Porque se estaba violando una propiedad privada a través de lo que ellos lo titulaban como una invasión, a pesar de que nosotros, para nosotros era una recuperación de tierra, ese era el concepto que teníamos, ¿no? Pero para ellos estábamos violando la propiedad privada y lógicamente entonces el Estado y el gobierno decía que ellos estaban para proteger los bienes y la honra de los colombianos. Desde Sabanas de Pedro, en el departamento de Sucre, ligados a la tierra, al contexto de este territorio, nos despedimos en esta entrevista con el señor José Macareno Acosta, el discurso del campesino colombiano vivo aún hoy en el contexto actual de la construcción de paz de Colombia. Muchas gracias.